Golazo. Ahora sí, igual. Hola. Hacia el centro. Buenísimo, pues. Ah, pero no me dio la asistencia. Sí, pues. Ahí está. Se confiaron de que le iba a ir a pegar. Me y me gusta ir cambiando. Buenísimo. La tapas de frente. Achira. Los pendejos que hicieron. A tres dedos le pegó, viste. Unas madresotas. Ah, qué pinche golazo. Igual ahí hay un... Te va a tocar un reto diferente, un reto que a lo mejor no hemos visto en el canal. Estás en un lugar cerrado, en el cual, pues no es lo mismo trabajar en exterior que en interior. Yo no puedo ver arriba de ti, cabrón. Fue difícil. Esperate, mira, ¡pum! Para que Bomber viniera, porque sí está Bomber, pero la parte de la vez. Estoy actualizando de audio, vamos a ver qué tal se escucha, ya que es muy diferente un lugar abierto. Pensé que ese güey se lo iba a quitar. ¿Cómo va a estar la instalación? Viento de algo, viento, los dejamos. Sale, gracias, amigo. Vete, te lo dejé. Vete, chima. Me quité al otro. Pero, pues así es como llegamos a los lugares. Y de ese lado está un gran amigo que se pone en dos páginas. Del otro lado está Richard Pérez, de la ciudad de Cumbia. ¿Qué te dio este evento? ¿Qué te dio? ¡Esa fue! ¡Este evento! ¡Lo va a mejor! ¡Chima! ¡Huevo! ¡Ya! ¡Pinche juego, mierda! ¡No me dio asistencia! Y un reparo, muy pocas veces se ve bailes sonideros en León, Guanajuato, porque la mente sonidera es la verdad. Entonces mucha gente quisiera ver bailes como es, acuerdo a su producción que ellos manejan. Muchas veces, pues uno puede influenciar, pero ellos ya tienen su forma de producción. Y una cosa que... Buenísima, padre. Si no trata uno de acuerdo a cómo pone su producción, hacer que suene lo mejor posible, Richard. Ahora, mi Bomber, te va a tocar un reto diferente, un reto que a lo mejor no hemos visto en el canal. Estás en un lugar cerrado. Yo la vi desde que hicieron el flyer. El flyer, la persona que lo mandó a hacer, me parece que fue el otro sonido. No estoy seguro. Y desde ahí te das cuenta. Ahí está mi gol. Pone primero su logotipo y luego pone el de Don Carlos. O sea, a mí no me importa en qué lugar me pongan en el cartel, ¿no? O sea, me ponen en chiquito y hasta abajo, no importa, mi trabajo va a hablar por mí. Para todos ustedes, mis amigos, ya estamos de regreso, ahora sí, en México, y seguimos trabajando para llevarle lo mejor del mundo sonidero. Y pues detrás de mí están los camiones, ¿de quién? De Caribe 66, Don Caco y su pandilla. Ya está instalando equipo de audio, ya está al 100%. Ahorita vamos a pasar a platicar con él para saber cada historia importante que él siempre nos anda contando. Vamos a platicar la historia de la música de Don Caco. Vamos a platicar cómo se actualiza Don Caco. Vamos a platicar dónde ha trabajado Don Caco, porque también el staff técnico tiene que recorrer grandes cosas. Y todo eso que usted... Hijo de su madre, va hacia el centro. No, qué pendejo, David. Ah, sí lo metiste. La buena es de que no le di antes y le hubiera dado un puto azote. ¿La paró? ¡Vámonos! ¡Pégale! ¡Un huevo! Vente, ahí está. No, le pegaste chingón, güey. Ve.
madre. Es que lo no, que... De... la verga. ¿Esa? Es el gol. Escúpele, chingada madre. Se lo quité. Hijo de su madre, va hacia el centro. No, qué pendejo, David. Ah, sí lo metiste. Lo bueno es de que no le diste antes y le hubiera dado un puto sote. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.